Hola, muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre feliz de reencontrarme con ustedes y, por supuesto, agradecida de Dios por este gran privilegio. Señores, el COVID-19 sigue causando estragos a nivel mundial. La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre posibles rebrotes para América Latina y el Caribe. Igualmente, Europa se encuentra ahora mismo amenazada con un aumento importante, significativo de casos de COVID-19, especialmente en Francia y España. Y entiendo que la República Dominicana no está ajena a estas amenazas, ya que recientemente reaperturamos las actividades económicas, los vuelos y las actividades turísticas en nuestro país. Para hablar de este tema, retomamos el tema del COVID-19 importante en este momento con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien fue el ministro saliente de Salud Pública en la gestión pasada de gobierno. Hablaremos también de su experiencia al frente de esta crisis y, por supuesto, de su visión actual con relación al manejo del COVID-19 y las expectativas a nivel internacional. Como siempre, recomendarles la invitación a que sigan nuestras redes sociales. Como pueden ver en pantalla, @LenisOpiniones y mis redes sociales, @LenisGarcíaG. Iniciamos. Bueno, ya que hemos reaperturado la economía en nuestro país, se han activado diferentes sectores económicos. Recientemente las salas de cine comenzaron a operar. Y es oportuno reflexionar y que todos los ciudadanos hagamos conciencia de que esto no significa que el COVID-19 desapareció, no significa que ya la crisis sanitaria pasó, no significa que ya estamos libres de esta amenaza. Ahora es más importante que nunca que hagamos conciencia como ciudadanos, que no bajemos la guardia, que nos mantengamos firmes en cuanto a las medidas personales, individuales, familiares para contener el COVID-19, pero igualmente para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y a nuestros relacionados. A pesar de que nuestras UCI están en un nivel, gracias a Dios, muy oportuno, en un nivel que nos representa amenazas importantes, no es menos cierto que, como les decía anteriormente, hay ya amenazas, avisos importantes de organismos como la OPS, la propia OMS, sobre rebrotes que están relacionados y que son consecuencia de la reapertura económica, no solo en la República Dominicana, sino a nivel global. Entonces, ahora la situación es un tanto más compleja para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la mayor carga, la mayor parte de la responsabilidad para prevenir que nos afectemos del COVID está en nosotros mismos. Evidentemente, los países tienen que producir, tenemos que activar nuestras economías, tenemos que trabajar, pero con conciencia y teniendo muy claro que estamos viviendo, estamos laborando y retomando nuestras actividades conjuntamente con el auge de la pandemia. Evitemos más situaciones embarazosas para familias que, como la mía, por ejemplo, hemos perdido algún familiar. Les puedo decir por experiencia propia, es una situación muy difícil, no deseable para ninguna persona. Podemos trabajar, podemos seguir adelante, aprender a vivir con la pandemia, pero siempre con responsabilidad, con la conciencia que amerita y aportando a nuestro país, cuidándonos y respetando las medidas. Adelante con la entrevista. Decía, hoy tenemos el privilegio de conversar con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, una persona que estuvo al frente de la crisis COVID-19 durante los momentos más convulsos de esta pandemia. Le damos la bienvenida a Opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, Lenis, muchas gracias por la invitación, que ya era una deuda que tenía contigo. Como te decía, fuera de cámara, tenía la idea de no ir a los medios durante un periodo un poco más prolongado, pero bueno, ya la deuda tenía que cumplirla y aquí estamos. Muy bien, órdenes. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, en el mes de marzo, justo a principio de la pandemia, cuando apenas teníamos un caso importado, recuerdo, del italiano y la señora de San Francisco, que en esos días debatía entre si tenía o no COVID y si tenía o no que ser ingresada. Tuve el privilegio de hacerle una entrevista que de hecho fue muy breve debido a sus propias responsabilidades en aquel momento y creo que una emergencia que se presentó que usted tuvo que salir. ¿Qué tanto ha cambiado la situación de aquel momento a la realidad que vive la República Dominicana hoy con relación al COVID-19? Ha cambiado mucho. Debemos ver en perspectiva el desenvolvimiento de la epidemia en nuestro país. Nosotros desde en enero que no teníamos casos, hasta el 1 de marzo que tuvimos el primero, pasamos esa primera etapa según la clasificación de OMS de país sin casos a un país con casos esporádicos, que es el primero que teníamos con el italiano aquel famoso. Y luego aparecen en la fase que se denomina de conglomerados, que es el de las fiestas, el barco, etcétera, que llegan, vamos a decir, esos grupos especiales contaminados con una localización, digamos, muy específica. De ahí saltamos a una situación mucho más extendida en la cual terminamos en la circulación comunitaria del virus, que es lo que tenemos todavía hoy día. Ese proceso se vio como todo, en todas las epidemias y en el comportamiento internacional, podemos verlo también, se ve matizado por el comportamiento social y el comportamiento económico de conjunto. No hay manera de ver una epidemia sin cómo se comportan los actores sociales. Y los actores sociales tienen la labor productiva, tienen por otro lado la labor política, que también la vivimos. Bueno, en este caso estábamos en medio de un proceso electoral muy complejo. De 3 procesos que se llevaron a cabo, lo que implicó toda una movilización social, una ruptura del contacto físico que se ha prescrito como uno de los mecanismos básicos para la contención de los contagios. Y ese proceso, pues lógicamente lo vivimos en esos 6 meses de llevar una elección municipal fallida, una segunda y finalmente una presidencial. Todo eso fueron factores que incidieron notablemente en el comportamiento que vimos de la enfermedad. ¿Cuál fue el momento más crítico que a usted le tocó enfrentar en ese momento? Yo creo que uno de los procesos más tuvieron que ver con las 2 elecciones. Fueron procesos sumamente difíciles que afectaron y los números lo dicen por sí mismos. Pero lo que es esa primera fase de marzo a abril ahí y luego lo que es el proceso previo a las elecciones, ahí logramos pues contener y bajar significativamente hasta un 15% la tasa de positividad. Viene el proceso presidencial y entonces llegamos a un 35%. Al 16 de agosto, cuando estaba entregando, ya estábamos ya de 35 en un 30%. La reducción de la positividad y se había iniciado la desescalada con la imposición el día 9 del toque de queda que ya y el estado de emergencia que se estableció. Y eso marcó la pauta hacia el descenso, como se vio, y están ahí en las estadísticas nacionales, hasta hoy en que vemos la continuación de esa reducción de los casos. Bueno, la OPS ha advertido de rebrotes para América Latina y el Caribe. De hecho, el actual ministro de Salud, en unas declaraciones el pasado jueves igualmente, destaca o manda un mensaje a la población, hace un llamado a la conciencia, porque la reapertura puede aumentar los casos del COVID-19. ¿Cuál es su parecer sobre la forma en la que puede impactar la reapertura y su visión actual sobre la situación del COVID en el país? Evidentemente que va a impactar. Todos los países, España en estos momentos está viviendo un rebrote significativo después de haber tenido una reducción significativa de los casos, con una contención de la expansión de los contagios, y sin embargo, por la necesidad que tienen, porque esto es algo que hay que siempre decirlo, los países no pueden vivir y tener a toda la población y todas las empresas enclaustradas y cerradas, porque no hay, o nos mata el COVID o nos mata el hambre. Entonces, es esa combinación donde está la virtud de la conducción de la epidemia, combinada con unos elementos técnicos que tienen que ver con el aislamiento de los pacientes positivos. Realización, es decir, esto tiene unos 4 pasos fundamentales que son la detección, la vigilancia, la investigación y evaluación de los casos y el aislamiento. Esos pasos hay que estar permanentemente en función de la casuística, se estar ejecutándolos. Y yo creo que lo que tenemos ahora por delante es el desafío de que los brotes que, como ahora se acaba de anunciar en Higüey, unos 166 casos, tienen que ser intervenidos inmediatamente siguiendo ese procedimiento que acabo de señalar. No hay otra lógica, pero tiene que tener un personal entrenado que dé seguimiento a esos casos que se van y se aíslan. ¿Usted está de acuerdo con la flexibilización que se ha aprobado por parte del Ejecutivo a las medidas que estaban implementadas antes de usted, cuando usted estaba a cargo del Ministerio de Salud? Tenemos un toque de queda ahora hasta las 9, a partir de las 9 de la noche. Tenemos los fines de semana prácticamente libres porque hasta las 7 de la noche todavía las personas pueden transitar libremente. Mire, el determinante tiene que ver con el comportamiento social. Sea a las 7 o sea a las 9, es el comportamiento social. 2 horas. ¿Y entonces no, por qué antes se establecían esos toques de queda tan estrictos si es igualmente el comportamiento social? En uno de los momentos más difíciles de la pandemia. Ahora que ha descendido significativamente, recuerde que cuando estábamos en 15% la tasa de positividad, se abrió la economía en 4 fases. En la primera fase... ¿En qué fase estamos ahora? Bueno, ya estamos abiertos prácticamente, la economía está prácticamente abierta, solo algunas áreas económicas no están abiertas, pero la generalidad ya está funcionando. Por tanto, ya hablar de aquella organización que se le dio al proceso ya es algo que no podemos manejar en estos momentos. Por tanto, yo le diría, aquí el elemento, en ese momento cuando se da la primera fase, entran 1,5 millones, aproximadamente 1.2 millones de personas que salen y luego se agrega otro 1 millón en la segunda fase, de Correcto. Manera que prácticamente estábamos sacando. Y usted pudo ver cómo de 15 empieza a subir inmediatamente los indicadores de salud. Eso lo que le dice a usted es que a mayor apertura, mayor posibilidad de contagios. ¿Cómo evitamos el contagio? Tiene que ver mucho, uno, con las medidas individuales del sujeto y otro con los comportamientos sociales. Ya no podemos abrazarnos ni darnos un beso, tenemos prácticamente que darnos el puño. Eso es una nueva cultura, eso es una nueva estética de las relaciones sociales. Entonces, eso nos dice a nosotros de que en esta apertura la gente no puede olvidar bajo ninguna circunstancia de que el COVID ha desaparecido, sino que está ahí acechando y que además con la posibilidad que estamos viendo en otros países de que se pueden dar mutaciones. Doctor, por cierto, mire, déjeme decirle que usted tenía muchas fans. Por ejemplo, la señora que me asiste en mi casa todos los días esperaba sus ruedas de prensa. Usted fue tendencia por mucho tiempo, pero siempre veíamos tras la pantalla que usted estaba sometido a un nivel de presión muy fuerte. Es normal, una situación tan difícil. ¿Qué usted hacía para manejar esa presión? Bueno, lo primero que tenía era un equipo muy capaz en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista epidemiológico. Tenía la compañía y acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y unas tropas bien organizadas en los centros principales donde se estaba dando, porque la gente... Pero a modo personal, o sea, ¿qué usted hacía? Bueno, dormía o se bebía una copita de vino, porque hay que botar la presión de alguna forma. Bueno, a mí me cambió mucho el patrón, por ejemplo, de sueño. De lo que las cosas que más me afectaban era... Yo estudio de noche habitualmente, entonces ese cambio me afectó porque implicaba que dormía una siestecita de 20 minutos, 25 minutos al mediodía, ya no podía hacerlo. Y yo creo que eso, mirando los videos posteriormente, me di cuenta que me estaba demacrando porque la tensión en sí, claro, es permanente, durmiendo menos, trabajando intensamente, movilizándome por todas partes, estudiando documentos, discutiendo en reuniones las medidas que se estaban tomando, pues eso es una tensión que no paraba en ningún momento. Y sin dejar de lado entonces también las competencias administrativas que le impone su condición o su excondición de ministro. Claro. O sea, por eso hago énfasis en el tema de la presión, porque de verdad que fue un trabajo arduo y en nombre de la población debemos agradecer ese trabajo que se realizó, ese esfuerzo. Y me gustaría saber en ese sentido si usted en algún momento esas críticas que se hacían, las denuncias que se realizaban o se realizaron en ese momento, ¿qué usted piensa si eso le afectó a modo personal y cuál es su parecer ahora sobre todo ese escenario? Bueno, los comentarios, o sea, yo soy muy dado a escuchar. Yo creo que quizás una de las modalidades que tenían las entrevistas, las ruedas de prensa, es que yo simplemente, todos los periodistas y todos los participantes, con toda la calma que me caracteriza, pues oía, reflexionaba lo que estaban preguntando y entonces daba la respuesta en función de lo preguntado. Eso a mí no me altera, no me cambia absolutamente nada. Me gustan los debates, me gusta la lucha de ideas y he estado acostumbrado por mucho tiempo en la vida académica a todo eso, de manera que no era una novedad para mí y además había trabajado en comunicación también, de manera que no era eso donde estaba, es la carga que implicaba eso. Nadie se imaginaba que a las 12 o 1 de la mañana el equipo de epidemiología estaba trabajando en el boletín, cerrando ese boletín que tenía que enviarme y nosotros enviarlo a la Presidencia de la República con fines de que estuviera temprano la información pertinente y adecuada recogida en todo el país y procesada. Pero ese equipo, si me fallaba, nosotros íbamos a interrumpir, cosa que no sucedió prácticamente nunca. En algún momento retardamos que en vez de las 10 salíamos a las 10:30, a las 11 de la mañana, pero todos los días teníamos la información que la población estaba esperando sobre el comportamiento de la enfermedad. Es decir, a todo ese equipo yo estaré agradecido eternamente por la profesionalidad, la eficiencia con que trabajaron y planificamos todo eso. Igualmente a la OPS, la asistencia que siempre nos prestó y la camaradería con que trabajamos juntos durante esta epidemia. Yo creo que República Dominicana puede exhibir números muy favorables, reconocimiento que es recibido de los organismos internacionales pertinentes, entre ellos OMS, OPS, y de algunas incluso asociaciones de profesionales dominicanos de especialidades también. De manera que, y tengo la impresión en las calles de que la gente me está agradeciendo y nunca había recibido tantas bendiciones como la que he recibido después de abandonar el ministerio. Muy bien. Bueno, eso es lo mejor, tener la satisfacción del deber cumplido. Le voy a dejar dos preguntas para responderle luego de esta pausa. Si se siente usted satisfecho con la labor desempeñada y qué hará en lo adelante, cuáles son los planes del doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Conversamos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Quiero antes invitarles a que sigan nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Y recordarles que esta entrevista estará en nuestro canal de YouTube a partir del próximo lunes. Doctor, le dejé dos preguntas. ¿Está usted satisfecho con el trabajo que desempeñó en el Ministerio de Salud? ¿Y por qué? ¿Y qué viene? ¿Cuáles son los planes luego de usted haber salido el 16 de agosto o 17 de agosto de esa responsabilidad? Estoy muy satisfecho del trabajo realizado. La insatisfacción que pueda tener tiene de que muchos de los planes que teníamos diseñados no pudimos concluirlo. Fueron 2 años intensos en el que no solamente frente a la pandemia, sino también productos que apenas la gente conoce. El Ministerio de Salud Pública no tenía un manual de funciones, nosotros lo hicimos, lo sometimos al MAP y esperamos que a partir de la resolución que tomamos, solamente faltaba el ser definitivamente firmado por el ministro de Administración Pública, pero ya estaba consensuado con el MAP. Eso no lo teníamos. No teníamos una estructura renovada con elementos nuevos en el cual la investigación pasara a jugar un papel relevante dentro del ministerio. Eso está contemplado dentro de eso. Igualmente hicimos reforma del Departamento de Recursos Humanos que, como explicaba en el chat de los salubristas, realizamos y conformamos por primera vez en el Ministerio un reglamento del Departamento de Recursos Humanos, establecimos la estructura del mismo y establecimos la escala salarial también que no tenía el Ministerio establecida. Usted se encontraba entre los choferes 10, 12 salarios diferentes. Por la misma labor. Para la misma función. Entonces estas cosas son las que esa escala salarial vino a resolver y que estaban, eso fue ya prácticamente aprobado al final ahí. Pero me siento muy a gusto del trabajo realizado, lo realicé entregando el alma a pesar de tener la edad y la condición para que estuviera yo también debajo de la cama. Pero no. ¿A usted no le dio el COVID? No, nunca. Nunca. Y creo que a pocas personas le va a dar si las medidas que sigue del uso de la mascarilla, a pesar de que la exposición que tenía es superior a la media de la gente. Usando la mascarilla, en el caso mío de unos lentes también que uso, porque usted sabe que puede salpicar una gotita de saliva que se transmite en las conversaciones cercanas y entrar a la mucosa. No son muchos los casos estadísticamente que se han documentado, pero se establece que es una de las vías, las mucosas, para el ingreso. La vía nasal es la principal. Y con esos mecanismos más la higiene de las manos, realicé todo ese trabajo y sigo todavía exactamente igual. De modo pues que me siento satisfecho, creo que se hizo un gran trabajo, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho cansancio. En algún momento, pues, como usted preguntaba, pues sí, había que tomarse una cerveza bien fría, claro, para descansar y también lo hacíamos. De manera, pues, que somos un ciudadano normal y común que realizábamos nuestro trabajo con amor, con compromiso y buscando resultados. ¿Qué le preocupa hoy con relación a la crisis y al manejo de la misma? Bueno, a mí me preocupa, número uno, el tema de los recursos humanos que han sido sacados del ministerio en muchísimos departamentos, gente entrenada que fue la que vivió la candela de los primeros 6 meses de esta epidemia, que aprendieron a todo lo que es el manejo de ella y de buenas a primeras son puestos prácticamente sacados de la institución, muchos de ellos violándoles derechos que ya tienen ganados y sin ser, digamos, porque los cambios en toda nueva institución son entendibles. Cada ministro que llega pues busca su equipo, conforma su equipo, y yo creo que este lo ha estado haciendo, buscando sus equipos, pero el personal que está ahí, muchos de ellos con 15, 20, 25 años, estoy enterado de cosas, gente que tiene ya prácticamente 28 años, 20 y tantos años, que han sido simplemente sacados y que tienen un expertise sobre el cual se gastó bastante dinero para su formación y que debieran estar sirviendo a las nuevas autoridades en diferentes departamentos. ¿Pone esto en riesgo el manejo de la crisis, el hecho de que salgan estas personas? Quizás la experiencia que han acumulado era importante y es probable que las personas que integran estas nuevas personas no tengan esa experiencia porque no estuvieron quizás al frente del manejo de esta crisis. Así es, pero hay un elemento que es salud pública. El ministerio es, digamos, el nicho fundamental para los salubristas y para los epidemiólogos, para economistas, sociólogos, incluso que coparticipan en los procesos de formulación de políticas, y clínicos también que coparticipan en los procesos allí. Es, digamos, una institución que combina un profesionalidad que son necesarias. Y eso, para mantener el equilibrio, siempre se debe preservar ese patrón desde mi punto de vista para una buena conducción, aparte de lo que es la gestión administrativa propiamente dicha. Yo creo que hasta ahora las medidas que se han seguido son básicamente las que se habían establecido. No conozco de medidas extra que se hayan tomado que estén fuera del diseño estratégico del plan que se había hecho, sino acomodos que son naturales que hay que ir haciendo incluso en los propios protocolos de ajustes en el comportamiento. Al principio un protocolo establecía una prueba de inicio y otra al final. Una vez que ya es comunitaria, simplemente se hace la confirmación y luego por mecanismos clínico y epidemiológico se da el de alta, porque se presupone y se ha comprobado que ya están fuera de la posibilidad de contaminación. ¿Usted estaría dispuesto a cooperar con la actual gestión en caso de que le pidan alguna consulta o se ha tenido algún contacto con las actuales autoridades con relación a los temas relacionados con esta crisis? Yo lo decía antes de salir, o sea, esto es un problema país. El COVID no es un tema de facciones, no es un tema de grupos, es un tema de país, yo diría del mundo. Lo que estamos mirando ahora, y estoy leyendo un libro de Stiglitz que está hablando acerca de lo que denominan la era del caos que se percibe después de la pandemia, agravada por los factores geopolíticos y económicos de la pugna internacional por la preponderancia económica de China y Estados Unidos, por ejemplo. La pandemia ha venido a exacerbar esos factores y además se da en un contexto internacional de debilidad de los liderazgos a nivel internacional. Totalmente. Que se puede ver. Bueno, de hecho, Ignacio Ramonet estuvo con nosotros la semana pasada y decía que esta crisis ha demostrado que no hay un liderazgo a nivel internacional. Hemos perdido ese líder, ese país, por así decir, esa figura que lidere en estos momentos la situación que vive el mundo. Eso es un hecho, yo creo que constatable a nivel internacional. Algunos países tienen todavía liderazgos duros, convocantes, pero la generalidad de los países lo que estamos mirando es justamente una gran debilidad en los liderazgos, no solamente políticos, sino en todos los campos. Estamos mirando cómo la ligereza que muy propia de la comunicación actual va apropiándose del espacio público, y que si no ponemos un pare a esta situación, pues yo creo que podemos vivir. Por tanto, yo he estado siempre dispuesto a colaborar con las nuevas autoridades en las perspectivas que acabo de decir. Esto no ha terminado. Una ingenuidad sería pensar de que ya esto terminó. Los rebrotes que se están dando en todos los países indican de que estamos ante la amenaza de que esto se pueda producir, sobre todo cuando las economías se abren. Doctor, usted hablaba de la situación internacional, de los liderazgos, de las pugnas entre países, y una gran preocupación es que se denota una guerra comercial por la vacuna entre los países que están llamados a entregar este producto tan deseado para la humanidad. ¿Cree usted que tendremos en el corto plazo una vacuna? ¿Se pondría usted esa vacuna cuando salga? Yo me pongo la que sea avalada por la Organización Mundial de la Salud. Es lo que firmé con la OPS en esa dirección, mediante la cual República Dominicana ingresó en el programa COVAX, que da garantía a la República Dominicana de poder disponer de vacunas una vez que sea confirmadas las primeras. Entonces, dentro de eso, creo mucho en la capacidad que la Organización Mundial de la Salud tiene, contrario a toda una serie de, se le ha criticado bastante, descréditos que se han producido, pero como parte de esa pugna geopolítica y económica que se va dando, pues entonces esa lucha que estamos mirando tiene que ver con lo que siempre se ha dado dentro de las farmacéuticas que están y los laboratorios de investigación, a ver quién es el primero, porque el primero que llegue se entiende que va a coger del pastel una de las mayores partes, y por tanto gran parte de la confusión que están llevando a la población es ya tenemos la vacuna, será la semana que viene, el mes que viene. Yo no creo eso. La investigación científica seria tiene fases, y usted se da cuenta que incluso en una de ellas, como es la inglesa, los contratiempos que ha tenido con el desarrollo de mielitis grave en pacientes que se sometieron a esa prueba. Igualmente en Rusia se han hecho pruebas que han dado, se han hecho, donde indicios, efectos secundarios también se han producido. Es decir, en todos lados vamos a ver eso, pero ese ha sido siempre el curso que siguen las investigaciones. Lo que tiene que haber es la investigación y el aval de la OMS, de la investigación por pares que confirme de que una vacuna ya está lista, como está la Sabins, que venimos usando, la triple, que siempre hemos usado, pero que todas pasaron por ese tamiz. Eso es fundamental. Y una vez que estas vacunas sean ratificadas por la OMS, OPS, pues yo me la pongo. ¿Le tiene confianza? Le tengo toda la confianza a esos organismos, del papel importante que han jugado en la salud mundial y regional. No creo que América Latina pudiera tener el nivel que ha logrado en sanidad sin contar con la OPS y su labor, los técnicos que allí se encuentran, igualmente que la OMS. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar en breve con más de esta interesante conversación. Mantenga la sintonía en Opiniones. Esta conversación tan interesante sigue con nuestro invitado, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Doctor, vamos a volver un poquito al plano local. Se han dado situaciones, hay denuncias de irregularidades que han trascendido a los medios de comunicación. Una de ellas era una supuesta mafia a lo interno del ministerio, de que supuestamente se vendían o se comercializaban los puestos, los nombramientos. ¿Qué usted puede decirnos al respecto? ¿Se daba esto en su gestión o usted no estaba enterado? En mi gestión eso no sucedía. No tengo evidencia, nunca. Es más, por eso decía que yo llegué en mayo y en julio empezamos ya, convocamos al MAP a la reforma de ese departamento. Se sacó gente, se hizo una nueva estructura, un nuevo reglamento aceptado por el MAP. Por tanto, todas las operaciones que allí se daban bajo esos criterios y no de otros. Por tanto, puedo afirmar que durante mi gestión eso no pasó. Porque desde el inicio, si la vía la cortamos y empezó a ejecutarse aquello de manera profesional dentro del ministerio. Si algo ha pasado en ese sentido, es recién llegado, pero en mi gestión eso no. Yo me he quedado esperando para el viernes pasado que doña Milagro ofreció más detalles con fines de enterarme. Mi única declaración que quiero ratificar es la que le decía que hice y que fue reproducida por algunos medios acerca de esos cambios que habíamos producido y que doy la seguridad de que durante nuestra gestión eso no pasaba en el Ministerio de Salud Pública. Vimos también, creo que en esta misma semana, unas comunicaciones enviadas por un jurista al Ministerio Público donde invitaba a evaluar las declaraciones juradas de algunos funcionarios y se mencionaba su nombre en esta misiva. ¿Le preocupa? ¿Tiene usted alguna preocupación actualmente con relación a estas denuncias de irregularidades? No la vi. A mí no me preocupa para nada, pues yo nunca he tenido gran cosa. Y sigo igual, entré y prácticamente salí como entré. De manera que a mí no me preocupa en absoluto. Bien. Con relación a su partido, el PLD, ¿cómo visualiza usted el futuro de este partido? ¿Y qué opina de la situación interna ahora mismo del Congreso que van a realizar? ¿Cuál es su parecer en este sentido? Quería antes que nada quizás referirme un poco al tema de las denuncias. Claro. Que tienen una característica masiva, indiscriminada para todo organismo del Estado. Y yo digo que sin usted tener una evidencia a mano que justifique el estar lanzando polvo sobre administraciones pasadas, yo creo que eso es una irresponsabilidad. Lo que estamos viendo, lo que yo veo, es que el presidente debiera tomar más en serio contener la boca de mucha gente que está hablando de demasía sin tener un expediente construido, avalado, serio, que impute la reputación de alguien. Porque en mi caso personal, lo único que para mí tiene valor es mi honra. Llegué al ministerio y donde quiera que he trabajado es sobre la base de eso. Nada tiene más importancia que la honradez, que no es la mía, sino de mis padres, de mis abuelos, a la que yo tengo que acogerme y que no tengo derecho absoluto para manchar. Y en ese tenor he ido siempre como funcionario público con ese mismo predicamento y con él salgo. Y entonces voy a defender con fiereza mi honor en cualquier terreno que sea exigido. No tengo temor, mis declaraciones juradas están ahí, mis pagos de impuestos están ahí, que lo hago siempre, de manera que no tengo absolutamente ningún temor en ese sentido. Lo que sí creo es que la política bien ejercida tiene que separarse de ese juego de gallera con que se quiere llevar a cabo en momentos como el que yo describí anteriormente. Una pandemia que ha afectado gravemente a la economía y usted que necesita congregar, convocar a la mayor cantidad del pueblo dominicano a la unidad, pero que a la vez quiere simultáneamente estar aguijoneando a todos o a unos bajo un predicamento sobre el cual todavía no tiene los elementos suficientes para hablar. Yo creo que eso es una doble doble mensaje que se está mandando al país y que es lesivo para el enfrentamiento y la paz que necesita el país en estos momentos. Este es un momento de unidad general del país para ver cómo salimos de este fenómeno que tenemos. El PLD está llevando a cabo su congreso y espero renovaciones, espero cambios, anhelo cambios no solamente en las direcciones. Tiene una hoja de gobierno de 20 años que es verdaderamente ejemplar y reconocido ya internacionalmente. Los números están ahí. El papel de esta clase media gigantesca que ha tenido República Dominicana, que ha pasado, y pongo algunos elementos que se pueden constatar, porque no es por defensa, digamos, sectaria de partido a la que estoy hablando. Bueno, uno de los elementos positivos de las redes sociales y del auge de la tecnología es que todo está visible y a ley de un clic. Exactamente. Todo el mundo tiene un teléfono. Todo el mundo tiene televisor, prácticamente. Lavadora es una presencia que hay en la mayoría de los hogares de este país. Las comunicaciones, no solamente electrónicas, sino también la red vial que se ha creado en este país, en el que da gusto salir a conocer nuestro país, pequeñas comunidades alejadas, como lo fácil que se llega hoy y no con la cantidad de hoyos que tenían las carreteras cuando este partido llegó al poder. Esas son realidades. La estabilidad macroeconómica de este país que ha permitido el crecimiento hasta diciembre, nosotros cerramos diciembre del 2019, en una línea de crecimiento bastante significativo, probablemente la más alta de América Latina. De manera que la pandemia viene a trastornar no solamente los planes de salud, sino también la economía, la vida social y el estilo de vida de un dominicano acostumbrado a la cercanía, a la calidez, al abrazo, al beso, al can, ¿verdad? Y que son hoy día las grandes contradicciones que podemos ver en el comportamiento social que necesitamos de restricción de esa naturaleza humana del dominicano para poder contener el COVID. De modo pues que lo que veo es que es alentador que el PLD pues haga su congreso de manera participativa, de manera reflexiva y que abra campo a nuevas caras, a nuevas ideas modernizantes que permitan pues, ofrecer al país y a la sociedad dominicana nuevos bríos para nueva esperanza y nuevos crecimientos. Doctor, seguimos con el tema del COVID. En la República Dominicana hay muchos factores que, como bien usted señala, son trastocados por este virus, por esta enfermedad. Uno de ellos es la educación, aparte de todo esto que usted señala, del can, de esa calidez humana que nos caracteriza como dominicanos y dominicanas. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de mantener a los niños, a los estudiantes, en sentido general, tomando las clases de manera virtual? ¿Hasta cuándo se recomienda o si hay estudios que ya usted tuvo la oportunidad de ver que dieran un indicio de cuánto tiempo, hasta cuándo y cómo afecta esto también la salud emocional de nuestros niños? Bueno, este es quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos con relación a la pandemia, porque la tecnología y la formación online ha estado funcionando a nivel internacional desde hace bastante tiempo con gran éxito. Desde el MESCyT, cuando estuve allí en el Departamento Internacional, ya estábamos desarrollando y aquí hay muchos graduandos dominicanos que obtuvieron maestrías y posgrados de manera virtual. Eso en materia de posgrado es excelente. ¿Cuál es el tema que tiene sobre todo en las etapas primarias y preprimarias de la educación? De que la virtualidad, si bien puede ayudar un poco, pero las clases que se dan en primaria implican toda una serie de actividades físico-motoras, por ejemplo, que el niño tiene que desarrollar, de contactos y socialización que el niño tiene que desarrollar, que son componentes curriculares que están ahí. Esa es la edad más difícil, de hecho. Y eso es una edad muy difícil para entonces, mediante la virtualidad, sustituir ese necesario contacto, digamos, que necesitan los niños para desarrollar sus programas. De todos modos, la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de la virtualidad, y esto es bueno para el país, de que hay que hacer grandes inversiones para que las universidades se virtualicen. Es una gran inversión que hay que hacer, y que además la formación digital tiene que estar acompañada en la formación igualmente de idiomas, que tiene que estar dentro de los currículum de formación agregado. De manera que yo diría, y siempre en el MESCyT fui uno que preconizó eso, que se exigiera un idioma a un bachiller a su término, porque es tiempo suficiente para que se enseñe un idioma, de manera que al llegar a la universidad, ese estudiante de bachiller por lo menos domine un idioma distinto al español. Muy bien. ¿Y cuándo usted cree que pueden entonces, tomando en cuenta su experiencia, no sé, les reitero, si hay algún estudio ya presentado, por ejemplo, por la OPS, la OMS o alguna organización de incidencia internacional que nos guíe? ¿Hasta cuándo es prudente, vamos a decir así? Porque hay una etapa difícil, por ejemplo, la etapa de los adolescentes. Yo lo estoy viviendo con mi hija y de verdad a veces siento que les hace falta a esos niños el roce, el ver a los amiguitos, el correr en el recreo. Por ejemplo, las clases de educación física que ahora mismo están suspendidas. Claro. ¿Hasta cuándo será recomendable esto? Y si en algún momento tenemos entonces que también llevarlos a ello y que aprendan, así como nosotros hemos tenido que aprender, a vivir con esta nueva realidad. Mire, yo creo que esto es una exigencia de creatividad extraordinaria el que el país tiene encima, y el ministro de Educación y todos los técnicos que allí participan, igual que el MESCyT. Nosotros estamos obligados a crear. El COVID, ni siquiera un tratamiento, digamos, concluyente así, tiene para su manejo. Hay tratamientos que se van aplicando, vamos a decir, dentro de una matriz, un protocolo que ya el ministerio tiene establecido, y cada vez van surgiendo nuevos. Pero esto implica cambios permanentes. En la educación pasa igual. ¿Cómo vamos a superar esa situación? Uno de los requisitos fundamentales de contención de la pandemia es el distanciamiento. Entonces, yo diría que el número de estudiantes por aula en algún momento tendrá que reducirse a la mitad, creando el distanciamiento con ventanas abiertas y un mecanismo donde se use la mascarilla que evite los contagios, y que al menos se pueda hacer una combinación entre virtualidad y presencialidad para que los programas de formación puedan ir extendiéndose. El año escolar debiera también extenderse, porque ya no son los 9 de los 10 meses que teníamos, claro, anteriormente, sino si se necesita un mes más, o simplemente los 12 meses del año para completar el año académico, pues habrá que hacerlo. Habrá poco descanso. Sí, habrá que tomar medida entre los que no han podido comenzar en el tiempo indicado y los que sí pudieron, porque entonces ahí cargaría a los que ya tuvieron la oportunidad. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Les reitero, es para nosotros un lujo, un honor tenerlo aquí en Opiniones, deseándole previamente el mayor de los éxitos en cualquier proyecto que emprenda en lo adelante, y a la vez reiterarle que aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Muchas gracias. Gracias a usted.